solito Independiente, la tira Morel y va para Palermo. Luchetti, gol de Boca. Aparece Palermo, reclama falta sobre el Luchetti, que lo ha sentido el arquero. En 6 minutos de este primer tiempo, Boca le gana a Banfield. Boca puntero junto a Independiente, le gana por 1-0 el taladro. Vamos a ver qué pasó. Aquí el inicio de la jugada. El centro muy bien jugado por Morel. No hay falta. Aquí posiblemente lo veamos mejor. Salta Palermo y apoya el codo sobre Luchetti cuando este va saltando hacia atrás. Yo creo que es inevitable que en algún momento este contacto se produzca. Palermo no va con la intención de apoyarse sobre Luchetti, sino que una vez que consigue la posición, que la mano esté allí es un movimiento natural, pero no hay nada más que eso, una fricción del juego. Había sido excelente el centro de Claudio Morel Rodríguez al lugar donde siempre está Palermo, en el segundo palo. La tienen que sacar y la sacaron. El técnico Buján, de... Buján, gana Palacio, Palermo habilitado, está, la sacaron Palacio y la terminaron sacando en la línea, gol de Boca, el árbitro dice, instancia el asistente, gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca, gol, gol de Boca, la tocaba Palermo, para mí la pelota no entró. Lo está marcando finalmente en línea, la va a repasar Pacini, gana Boca, 22 minutos, Boca le gana a Banfield por 2-0. Bueno, vamos a ver la jugada. Buján inexplicablemente sostiene la pelota ahí donde no convenía. Presión de Boca, recupera Palacio, toca Palermo y aquí, a ver. No entró completamente la pelota, por lo menos esa es la primera sensación. No parece que estuviera toda dentro la pelota, realmente. Más allá del error defensivo de Banfield, la buena definición de Palermo, lo importante aquí es determinar a dónde estaba la pelota. A ver, no había pasado completamente la línea. Aquí lo vamos a ver todavía más claro. Ahí parece que sí, Bueno, es milimétrica la jugada. Pelea Gracián, encara Gracián, viene el Taro, Gracián, Dátolo, Gracián y Boca, aquí el tercero, había penal de Figueroa, sí señor, sí. Había penal de Figueroa, la agarra Gracián en el área, hay penal para Boca en 27 minutos de esta primera etapa. El quinto penal que le marcan a Boca en este torneo. Pero es penal, no hay dudas. Lo agarra Figueroa, después se exagera Gracián. Pero lo que se pena no es la exageración de Gracián, sino la falta de Figueroa sobre Gracián. Eso no lo pidió Palermo, Le quiere pegar Palermo. Los dos que le patearon a Luchetti fueron goles. Buscando el hat-trick, buscando el tercero en este partido. Irá Martín, 27 minutos, Luchetti en el arco. Ahí va Palermo. Va Palermo, gol, gol de Boca, Palermo de penal, 27 minutos de esta primera etapa, golea Boca, le gana Banfield 3-0, Boca puntero del campeonato, Boca líder, Boca le gana Banfield 3-0, 3 de Palermo. Lehmann tenía un papelito para saber a dónde pateaban los jugadores argentinos en el Mundial. Y mal no le fue. Si Luchetti hubiese tenido el dato de que la mayoría de los penales que patea Palermo son al medio, tal vez se hubiese quedado. Optó por una punta, Palermo esta vez no prefirió la potencia como lo hace normalmente, pero sí el lugar donde prefiere rematar los penales. Y Boca, interferencias cuando Boca domina la pelota. Muy habilitado está Palacio, se viene Palacio, Palacio espera Palermo, Palacio atrás para Gracián, gol de Boca, gol de Boca, centro de Palacio.
Inicio, la toca Gracián. 37 minutos de esta primera etapa. Golea Boca, le gana Banfield por 4-0. Quedaron muchos hombres de Banfield fuera de la jugada rápidamente. Cuando Boca decidió atacar abierto, profundo, por la derecha, esto queda de Banfield. Banfield desarmado, desconcertado, retrocediendo con mucho desorden. El desborde magnífico de Palacio. Le pega el grito, le reclama el pase Gracián. Ahí lo ve Palacio atrás. Una jugada por excelencia del ataque. Desborde y centro atrás. Tan vieja, tan eficaz y tan estéticamente presentable como en este caso lo hizo Palacio para terminar con Gracián. Segundo gol en el campeonato para Gracián. Golea Boca 4-0. Y si mantiene este ritmo, Fernando, puede marcar. Le queda la pelota Ibarra. Luchetti, Palermo. ¡Gol! ¡Gol! De Boca. Otra vez Palermo. El cuarto para él. El quinto para Boca. 3 minutos de este segundo tiempo, golea Boca 5-0, 4 de Martín, 4 de Palermo. Para mantener el ritmo de la eficacia Boca, remate fortísimo de Ibarra, rebote largo que deja Luchetti, no hay reacción de los defensores para llegar antes que Palermo, y Palermo siempre está expectante, esperando situaciones como esta. Y los mejores pases de Palermo siempre son a la red. Otra vez Palermo mostrando que en el área, allí anda con los ojos cerrados. Ahí la tiraban para Patiño. Se viene Patiño. Siempre 15.000. Se viene Gracián. Se viene el Tanito. Se tiró el Tanito. Penal marcó el árbitro. Falta sobre Gracián. Ay, qué duda tengo. Bueno, ha marcado penal el árbitro. La va a repasar Fernando Pacini con mucho trabajo hoy. El punto penal fue de un ex compañero de Gracián, de Brosi. Ahí va el piso. A mí llega la pelota. ¿Lo va a tocar? No. Yo no veo la falta, la verdad. Le va a pegar Ledesma. Cae de toda la tribuna. Atención, muchachos. Irá Ledesma. Para el sexto. Va Pablo. En el arco Luchetti. Ledesma. ¡Gol! Penal, 35 minutos del segundo tiempo, liquida Boca, la media docena para Boca, 6 para Boca, 0 para Banfield, le deja de penal. Fortísimo el remate de Ledesma. El encargado de los penales en el comienzo del campeonato fue Ledesma, después le cedió la ejecución a Palermo, vuelve Ledesma ahora. Esta vez no pateó tan ajustado al palo como en las anteriores oportunidades. Potencia y al medio del arco. Luchetti fue a la lógica, a donde pateaba habitualmente Ledesma, a la derecha.